El joven tiene siempre, o debiera tener siempre, un espíritu emprendedor, enérgico, vigoroso. Siempre y cuando esa juventud se desarrolle con un espíritu de sanidad, de formación, con apego al estudio, a la lectura, al deporte, a los grandes valores, a la producción. Pero los que han gobernado en los últimos tiempos este país, de todos los partidos, han obviado la juventud. No ha habido programas de desarrollo juvenil, de integración de la juventud al estudio, al trabajo, a la producción, de darle apoyo a la juventud para que se supere. Lamentablemente, eso es una tragedia que está viviendo la República Dominicana. Y hablando de tragedia, señores, esto lo he de nunca acabar. Una gran tragedia de varios accidentes de tránsito que ya hace tiempo nos han colocado número uno en accidentes en el mundo. 12 muertos, señores. Una verdadera epidemia. Estos accidentes de tránsito. No hay regulaciones, no hay un Estado que tome las cosas como deben tomarse para que esta vaina no siga. ¿Tú sabes lo que es? Eso es cada rato 15 muertos por accidente, 10 muertos por accidente, 8 muertos por una cosa increíble. Entonces algo está fallando en esta sociedad. Algo grande está fallando en esta sociedad. Y no lo estamos diciendo hoy porque ha habido esta tragedia de accidente. No lo hemos dicho siempre. Porque hay un Estado que no está en eso de gobernar, de proteger a los ciudadanos, de establecer política pública dirigida a que haya regulación y orden en las carreteras y calles de la República Dominicana. Esto es un verdadero desastre, con falta de educación vial, con falta de educación cívica. Esto está lleno de locos andando en la calle, pero los culpables no son esos locos. Lo culpable es un Estado que no... Esos locos que aquí andan como locos, llévelo a un país desarrollado y usted verá cómo vienen locos aquí, pero allá andan pianito. ¿Saben por qué? Porque saben que allí usted no puede violar las leyes de tránsito, hacer lo que le venga en gana. Eso es aquí, que se te meten en la luz en rojo, que un motorista se te mete en vía contraria. Yo he visto, señores, y lo vi hoy, y lo veo diario. Una muchacha en un motor con 5 muchachitos. Óyete, pero eso no puede ser posible. Con 5 muchachitos en una calle tan loca. ¿Tú crees que si esa muchacha supiera que por ella andar poniendo en peligro la vida de esos 5 muchachitos, le van a caer todo el peso de la ley? ¿Tú crees que ella se arriesgará a andar? Pero ella sabe que aquí no pasa nada. Ella sabe que aquí no pasa nada. Entonces, lamentable, señores, lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Miren esto, porque es que aquí tiene que producirse. No un cambio de hombre, es un cambio de modelo. No un cambio de partido, un cambio de un modelo que sea justo y que nos proteja a los dominicanos, a los ciudadanos, que tome medidas siempre de protección a nosotros. Mire lo que este gran periodista, Manuel Quiterio Cedeño, se pregunta sobre los altos costos de la medicina y lo que una misma medicina cuesta aquí 3 veces más cara que la misma medicina en España. Atiendan esto. Entonces, ¿para quién gobiernan esta gente? Los que están gobernando, ¿para quién gobiernan? Mire, mire lo que este hombre dice, para que ustedes le pongan. Insistí en encontrar mi medicamento, eso es en España, y pregunté en 2 farmacias con el mismo resultado. En la última de ellas expliqué la sustancia presente en la pastilla. La simpática farmacéutica empeñada en resolver el problema a un turista me dijo que ella tenía metformina de 1000 miligramos y
pirida de 2 miligramos y me aseguró que si bien era más cómodo tenerla en una sola grajea, tomarla por separado y en la misma cantidad, sí, el mismo efecto. No me atreví a comprar, pero llamé a un médico amigo en Santo Domingo y me confirmó que ella tenía razón. Sin mucho me llamó la atención el interés de la farmacéutica y resolverme lo de mi medicamento. La gran sorpresa fue cuando pregunté el precio. Una caja con 100 pastillas de 1000 miligramos de metformina, 12 euros, con la que se pueden hacer 200 tomas, suficiente para 3 meses, porque a veces se toma más de una por día. La glimepirida en una caja de 120 comprimidos de 2 euros, suficiente para 200 euros. En nuestro país, el comprimido que trae los dos sustancias en caja estaban disponibles en octubre en caja de 16 pastillas, que al partirla en dos son 32, toma el costo de 900 pesos. Ahora también aparece en caja de 32 pastillas, 1.360 pesos. Para poder comparar los precios, tomemos la 200 tomas de metformina y sumémosla a 200 de glimepirida. El precio de la toma en dominicana cuesta 28.12 pesos y a la española 4. Oigan esto, la misma medicina traducido en peso. Aquí cuesta 28.12 pesos y la española 4 pesos con 32. Aquí son 6.4 veces más cara y todavía me quedan 40 tomas de glimepirida por consumir. ¿Alguien puede decirme por qué esa exagerada diferencia? La semana pasada estuve en Madrid y quise aprovechar los bajos precios para adquirir medicamentos para mi suegro. Se repitió la historia. Entonces, aquí este hombre dice, por ejemplo, tres y cuatro veces, oigan esto, él va haciendo un resumen de varias medicinas, tres y cuatro veces aquí más cara que en España. Pero si usted busca los pasajes aéreos, señores, volar de Nueva York a Australia, que es lo último que hay en el mundo, es más barato que volar de aquí a Nueva York, que es 3 horas. O sea, este es el país de las estafas, este es el país de los abusos. Y nosotros tenemos un grupo de gente que vive apoyando y justificando toda la... Eso no hay forma de justificarlo. Que una misma medicina aquí te cueste 28 pesos y entonces en España te cueste 4 y medio. Explíquenme eso. Y así son todas las medicinas. Buenas tardes, Ramón. Hola, Omar. Sí. Omar, aparte que este país está viviendo, hay uno que imita a Dubái y otro que imita a Haití. Aquí hay dos republicanas, Omar. Uno imita a Dubái y otro imita a Haití. Comenta. Sí, es así, Ramón. Eso es así. Bueno, entonces, señores, señores, y lo de Félix Rodríguez en el meeting ayer de Gonzalo Castillo ha creado un revuelo, señores, que eso en vez de hacerle bien, pero fue en unos acuerdos que hicieron Milady Núñez, Félix Rodríguez, Mica Romero, para, ellos dicen que para garantizarle su impunidad y entonces para que se integrara a la campaña. Oigan, como que este jodido país, este país hay que cerrarlo, ¿eh?